Lenguajes, primer grado, trimestre 2, video detonador. Glosario bilingüe. Encontramos un libro de refranes en inglés, Better Late Than Never. Significa más vale tarde que nunca. ¿Y saben cómo se dice más vale prevenir que lamentar en inglés? Se dice Better Safe Than Sorry. También encontramos un libro con trabalenguas en inglés, pero algunas están muy difíciles. A ver, déjenme intentar. If two witches were witch, two watchers witch. Which world watch with what? Lo que intenta decir fue que si dos brujas estuvieran vigilando dos relojes, ¿cuál bruja vigilaría cuál reloj? Es interesante cómo las palabras combinadas en cierta forma y según la lengua nos provocan ideas y sensaciones nuevas. ¿Y si hacemos un glosario bilingüe como los que salen en los libros de texto? ¿Pero cómo lo hacemos? Comentemos entre nosotros la posible forma de hacer un glosario y después se lo presentamos a la maestra. ¡Va! Como parte de los proyectos académicos, las y los alumnos deben desarrollar un glosario bilingüe que ayude a reconocer la función creativa y lúdica de las lenguas. Para ello deben identificar qué es un glosario bilingüe, cuál es su función y su estructura, cuáles son los pasos para elaborar un glosario bilingüe. ¿Cómo lo presentarán? ¿Ya consideraron qué van a realizar en su proyecto académico? Vamos a hacer un glosario bilingüe. Sí, pero yo no entiendo muy bien qué es un glosario bilingüe. Pues yo revisé un diccionario y dice que un glosario es un catálogo de palabras de la misma disciplina, campo, estudio o obra definida o comentada. Yo creo que nos puede ayudar para conocer nuevas palabras en inglés y en español. Un glosario sirve para comprender mejor un texto. Incluso comparé la finalidad de un glosario con la de un diccionario. Buenas deducciones, jóvenes. Un glosario nos ayudará a la comprensión de un texto donde se utilizan estas palabras o conceptos. Ahora, ¿cómo realizarán el glosario bilingüe? Podríamos empezar definiendo una actividad para hacer un cronograma y después saber quién hará quién y cuándo. Buena idea, así tendremos la estructura y no nos desviamos del objetivo. Hay que identificar las palabras a definir para buscar su significado en inglés y en español. Oigan, ¿pero cómo seleccionamos las palabras? ¿Cuál será el criterio? Propongo que hagamos una lista de palabras que nos parezcan confusas y que hayamos escuchado que se expresen más y después las elegimos entre todos y todas. Hay que usar definiciones claras y concisas para que sea más fácil de entender. Podemos buscar en el diccionario, libros, revistas para tener un significado más amplio a la palabra. También podemos interpretar con nuestras propias palabras. ¿Y luego cómo lo organizamos? Debe ser por orden alfabético. Es una manera de ordenar de fácil localización. Lo más difícil va a ser traducir unas palabras al inglés. Claro, por ejemplo, pienso que en un refrán hay la palabra nopal y tuna y no hay la palabra exacta en inglés. Podremos buscar palabras parecidas o explicarlas en inglés. Pero la idea de un glosario bilingüe son aquellas palabras que tienen traducción. También hay que decidir cómo lo vamos a presentar. Y si lo presentamos en un folleto junto con el texto que seleccionamos y ponemos portada, colocamos nuestros datos, nombre, grado y también podemos agregar. El colectivo se organizó muy bien para realizar el glosario bilingüe. Seleccionaron las palabras de difícil comprensión, buscaron las definiciones en inglés y español, organizaron las palabras en orden alfabético y realizaron dibujos relacionados con las palabras del glosario. Al final del proyecto académico, las alumnas y alumnos tuvieron la posibilidad de revisar varios glosarios bilingües de otros colectivos y se sorprendieron al ver cómo se decían ciertas palabras en inglés. ¡Goodbye! Nos gustó mucho realizar el glosario bilingüe porque nos ayudó a reconocer las expresiones idiomáticas del lenguaje. Son de forma creativa y son juegos creativos del lenguaje que expresan diversas situaciones.
Sí, además nos ayuda a practicar otra lengua. Mi colectivo eólico lo decidió hacer de esta forma. ¿Y ustedes cómo lo harían? ¡Adiós!